Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Memo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el análisis de las nuevas unidades que acaban de llegar el día 28 o 27 de abril. Y estas son las zona, digo, perdón, las, las chicas de la citara o no sé cómo se llaman, y los maguitos pintores o algo así. Eh, bueno, la mecánica de ellos es bastante simple y cuanto menos interesante. Vamos a hablar de Hong Gyeong. Bueno, este es un monstruo. Todos tienen escalado de ataque por el básico. Son considerados monstruos de tipo apoyo. Este secundario es la mecánica principal. Es castigar cuando hace turnos el oponente. Tú, ¿qué tienes que hacer? Al tirar esta habilidad, lo que va a pasar es que los enemigos van a perder 5% de vida cada vez que hagan turno mientras se mantenga la canción. Esquileada es cada dos turnos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un. Por así decirlo, es un personaje que directamente castiga los turnos adicionales. Sin necesidad de tener tasa crítica, ni daño crítico, ni precisión, ni nada. Ella tiene la capacidad de ir, ser forjada completamente de tanque y posteriormente eh, castigar los turnos oponentes. Hacer un violen pues sería 10% de vida perdida y pues, eh, pues no está mal. Y su última habilidad, tiras la canción cada cuatro turnos y mientras sea tu turno eh, vas a curar 15% a los aliados cada aliado que haga turno va a ganar 15% de vida y ganar eh, bufo de ataque aparte eh, sube la barra da bufo de ataque y eh, pues tiene esta, esta capacidad de, de curar a los enemigos no es cada cuatro turnos la canción las canciones duran un turno tiene el líder de Guild Wars problema con Hong Hong Young Bien simple, este monstruo está diseñado para Guild Wars. En RTA, la verdad es que es muy poco utilizable, puesto que la sinergia es para tener un monstruo que hace muchas cosas. Eh, en RTA, eso no, se, eso no se permite. Tienes que ser muy específico y a ir muy, muy enfocado a lo que va a sí, En Guild Wars, no. En Guild Wars, monstruos como Triana, eh, o sea. Que tienen más de una habilidad, son muy, muy, muy viables en los equipos tanque. Y esto puede venir bien ahí. Tiene hasta líder de Guild Wars, están diseñadas para Guild Wars. Eh, la verdad es que no es un mal monstruo, pero no cabe resaltar. No te va a venir en. Eh, a lo mejor no te viene también en arena, solo en caso muy específico. Más bien está hecho para ciegue. Guild Wars y algún otro loquillo que la encuentre utilidad en RTA. Uh, por la subida de barra cada cuatro turnos bufo ataque la neta eh, yo lo veo complicado ahora song Cell. tiene el mismo básico de escalado por ataque que pone glancing con 50% de probabilidad pega tres veces y cada uno tiene probabilidad de stunear de 15% la verdad es que es muy buena habilidad me parece eh, fuerte es como el secundario de, de molón antes de que lo nerfearan solo que en lugar de quitar barra eh, baja 10% digo en lugar de quitar efectos quita barra no lo cual lo hace un poquito menos viable pero es cada tres turnos es como tirar el secundario eh, otro monstruo la verdad eh, bastante interesante toca una canción que concede inmunidad sobre ti mismo durante un turno y pide que los enemigos reciban efectos beneficiosos hasta que comience el siguiente turno o sea te pones inmunidad y hasta que termine tu turno no se puede poner efectos benéficos. Eh, vamos, a, vamos a analizar. En RTA, quienes se pone efectos benéficos son las Fran. A la Fran le vale cheto esto. Eh, la Clip. A la Clip te va a matar antes de que hagas turno. Porque el problema de estas niñas es que tienen que hacer turno y tienen 98 de speed. Están en la caca en cuanto a velocidad. Entonces, que no se pueda poner efectos benéficos en el oponente por un turno y que tú tengas esta habilidad cada cuatro turnos me parece bastante, bastante ridículo. La verdad. Y si no tienes, dices, ah, es que le pongo poca velocidad para que no haga turnos. Y sí, si no hace turnos, nunca vas a ser el último, o van a ser hasta dos turnos sin que tú puedas hacer nada. Así que no, no, la verdad es que no me gusta, me parece un monstruo eh, bastante mal diseñado. Otra pérdida de tiempo por parte de Comtoas, bien hecho. Ay, Comtoas. Bueno, vamos con la de viento. La de viento tiene el secundario bueno, que es el que castiga los turnos: 5% cada vez que hacen turno, 10% si hacen un violen y la última habilidad que es un cooldown de cuatro turnos una pasiva con cooldown de cuatro turnos esquileada cuando le atacan cuando te atacan los enemigos mientras no estás tocando canción eh, es que no tira tira el secundario cada cuatro turnos tira un turno de secundario no está mal pero eh, lamentablemente eso ya lo hemos tenido como habíamos visto eh, Josephine. Cuando sale Josephine, o sea, la paladina de agua, eh, dice: Come to us. Lo que vamos a hacer aquí es que cada que la paladina sea estuneada, va a, va a poner escudo. La tuvieron que mejorar dos o tres veces más para que sirviera, y aquí vienen a cometer otra vez el mismo error. De que solamente cuando atacan a este monstruo funcione, y la verdad es que es un chiste, la verdad. Es un chiste bastante bastante gracioso el hecho de que lo vuelvan vuelvan a cometer el mismo error que ya han cometido dos o tres veces de hacer eso, de que solamente cuando la ataques a ella, ya han mejorado varios monstruos de esta manera, no voy a poner a hablar de ello, pero eh, se me hace sinceramente para jugadores que juegan tanque Puede que le lleguen a, a llevar uso. O sea, si te juegan una Loren y un verde, te van a romper defensa y te van a matar este monstruo en un turno. Y que pierden 15% de vida cada uno, la verdad es que se van a reír en tu cara. Loren, verde, eh, Fran. Y el oponente tiene una Fran, ya no importa. Haz los turnos que quieras. Viene Davnis, bufo de ataque con Fran, te la matan. ¿Y ya, esa es la historia. A menos que no le pongas Will. Ah, no le pones Will, te la reseteo. Te la controlo. Monstruo bastante mediocre, mal diseñado. Se puede llegar a utilizar tal vez eh, en equipos muy tanques, tratando de aburrir al oponente. Yo soy un jugador de estrategias tanque, experto, a mi parecer, me considero muy bueno. Y pues, la verdad es que, eh, así a simple vista, podría decir que es bastante, bastante mediocre la habilidad. Que le hayan puesto, toda que le hayan puesto cooldown de cuatro turnos. O sea, si te la reseté en esta mierda y luego te la duermen con una Hathor. porque esto sirve, no sirve para contrarrestar Lore en verde esto sirve para contrarrestar, contrarrestar Gani Hathor. pero si ya traen a Fran ya no los matas que se van a curar mucho y si te, y si te resetean y te duermes nunca tiras la canción y pierdes este monstruo tiene 98 de velocidad. A Gani Hathor probablemente no les ganes en velocidad. Y si no te la pones de Violent, eh, vas a sufrir mucho los turnos que no tengas la cancioncita. Y si te la armas muy rápido, muy rápido se le va a pasar la cancioncita. Entonces, F, F. Luego, eh, Don Baek, que es la, la, esta de luz, que tiene el mismo básico, mismo secundario. Tu barra disminuye 10% cuando un enemigo gana un turno mientras tocas la canción. Tu ataque. Tu barra de ataque aumenta 20% cuando un enemigo gana un turno mientras no estás tocando la canción. O sea, si, estás, si tienes tocada la canción, cada que haga turno el oponente, eh, vas a perder barra. Esto para que la canción se mantenga. Y si no estás tocando canción y te tienen en un Gunny Hatter, vas a estar turno, haciendo turnos como loco. Eso es lo que yo había pedido para el mono. Que gane turno cuando un oponente gane turno. Y lamentablemente lo hicieron para un monstruo de luz y oscuridad cuatro estrellas que muy pocos van a tener en lo misma mierda que hace esto lo hace esto pero este lo hace bien estos dos lo hacen mal así que nos nos regalan basura en el evento la verdad me parece bastante lamentable pero este monstruo me parece bueno este sí puede castigar bastante a un Gany Hathor y a otro tipo de equipos y va bastante bien ahora eh, todos tienen líder de guild wars Ahora toca una canción que aumenta la velocidad de ataque de todos los aliados excluyéndote a ti. Eso está muy bien. No nos vayan a hacer otra vez la estupidez de que todos se suben barra como Verde, como Tiana, como Bastet, que hasta ella misma sube barra y no debería, porque haces un turno más, más sencillo. Ya lo están arreglando. Excluyéndote durante dos turnos y el daño que todos los aliados y enemigos en un 5% turno no puedes atacar junto a otro monstruo. O sea, empieza a cantar, te da bufo de velocidad. Durante dos turnos y el daño que, que se recibe es 25% más. No está mal para. tal vez para alguna especie de equipo Bruiser. Para que one shoten. Esa. La pasiva pues viene bastante bien, ¿no? Lamentablemente es cada cuatro turnos. Y las canciones duran un turno. Ataca a todos los enemigos tres veces para aturdirlos durante un turno. Con 15% de probabilidad. Es el mismo secundario. ¿Cuál es el problema? Están bien diseñadas así. Si tu juego estuviera balanceado. Zoom, has, eh, tiene el juego. De los juegos más desbalanceados, a mi parecer. Y tres o cuatro unidades son las mejores. Oye, ¿me hago una marine, una Marinae para Guild Wars o otro Camun. Hace otro Camun. ¿Me hago el segundo Rakuni O me hago esto. Hazte el segundo Rakuni. Hazte el segundo Skogul. Son muy superiores. Eh. A esta cosa que la verdad eh, dejan mucho que desear. Un trabajo pésimo. Eh, de bastante. bastante mediocre, la verdad. Bastantes parecidas. Lamentablemente la de Luz es la única que veo útil. Para contrarrestar a los Gunny Hattors, Castigar a la gente que hace muchos turnos. realmente castigarla. Porque sus. Las habil... La habilidad la tercera habilidad de esto me parece bastante tonta y de sinérgica. Estas también no tienen nada de sinergia entre ellas. Son monstruos que hacen de todo. Y si. La verdad yo prefiero mil veces antes de esta mierda prefiero una Anabel, la verdad. Me muestras cinco estrellas, y este es cuatro, sí, pero pues no por eso vas a hacer algo que no funcione. Anabel se utiliza, no, muy raras veces y en contadas ocasiones. Entonces no puedes hacer algo peor a algo que ya está mal o que es una mierda. Entonces eh, mi mi reseña sobre esto es un trabajo mediocre, flojo, sin, de sinérgico. Y pues lamentablemente, otro contenido al aventón que sacan todavía copian diseños que no deberían estar haciendo. No pudieron diseñar un personaje. Tuvieron que copiar personajes que ya existen. Y no les voy a decir quiénes son. Pero eh, las habilidades, la verdad es que no, no las veo útiles. ¿Quién, ¿Alguien ha visto algún sniper que no sea sniper de luz o sniper de agua en jugados? No. Las chicas cañón. ¿Alguien recuerda a las chicas cañón? Pero bueno, un trabajo bastante tonto, mediocre y malo. La verdad. Y está bien que nos las regalen. Que nos regalen caca. Vamos a la que sigue. Yogun, líder. Todos tienen líder de ataque a su elemento. Buenas estadísticas. Eh, básico con escalado de ataque. Este es un monstruo del tipo super. Que disminuye la barra 30% con 50% de probabilidad. Como la paladina de, de viento. Nada ¿no? ah, más es que sin el stun. Pero bueno, eh, este, esta habilidad es muy interesante. Cada 4 turnos la capacidad de realizar control. Un control que hasta donde yo me he dado cuenta no puede ser clinseado. Tendría que verlos, eh, analizarlos más a profundidad, pero a mí no me van, no creo que me salgan. Si no me ha salido una sola World Raider que salieron hace meses cuánto se tardará en tener que tenga alguno de estos. Ahí te va. Encierra al enemigo en un pergamino dejándolo en el enemigo fuera de la batalla por un periodo de tiempo. La duración del encierro incrementa según tu velocidad de ataque. O sea, dejas eh, controlas al oponente. Y si es lo que yo me imagino, no puede ser clinceado. Estaría muy bien. Si sí puede ser clinceado, la verdad es que es una habilidad bastante tonta. Este efecto, según me dicen, se puede resistir. Pero habría que verlo. En los streams ya les contaré cómo, cómo está. Todos los enemigos están encerrados, se libera el que tenga menos, el que le quede menos tiempo. Ataca a todos los enemigos para eliminar todos sus efectos benéficos. Después incrementa el poder de ataque de todos los aliados durante dos turnos. Están creando otro híbrido. Estos son híbridos. Estos monstruos son híbridos. O sea, un monstruo que baja barra y rompe defensa y da bufo de. de velocidad. Pues aquí tienes tu. tu complemento. Da, quita efectos. Quita efectos, pone bufo de ataque, sabana, baja barra y rompe defensa, da bufo de velocidad. Perfecto complemento de ellos. Eh, o sea, están creando, en lugar de crear un galeón que ya se, eh, con debufo, tenemos a galeón que da debufo de defensa y bufo de ataque, ¿no? Ahorita ten, eh, están creando híbridos de lo mismo. Es un buen monstruo, buenas estadísticas y buenas habilidades. Un monstruo support. Me alegra que no le hayan puesto ninguna burrada de escalado por velocidad. Y esta habilidad, cada 4 turnos, está súper bien. Bufo ataque. Esto es, lamentablemente, este es otro monstruo para el meta de velocidad. El que sea más rápido, o sea, los fighters que tienen 190 de speed, los Conquer 200 y los Guardian 215. Pues eso es para ustedes. Los que no tengan velocidad, pues a lo mejor lo pueden jugar en una clip lenta y les puede venir bastante bien. Y pues eh, eso es el monstruo. La verdad es que me parece bueno. Lo runearía muy probablemente Swift. Sí, Swift. Y bueno, o, o, o doble shield con will, tal vez, para una clip lenta. Ahora vamos a hablar de este monstruo. Monstruo de apoyo. 11.000 de vida. Buenas estadísticas. Escalado del de mismo básico. Ataca a todos los enemigos para eliminar todos los efectos benéficos concedidos. En un hit quita todos los efectos con 100% de probabilidad. 100% de probabilidad. Más no es que no se pueda resistir. ¿eh? Obviamente puede aplicar resistencia. Y aunque el oponente no tenga eh, nada de resistencia, se aplica el mínimo de 15% que ya habíamos dicho. Durante. Eh, y, y pega. O sea, eh, lo que va a hacer es pegarte quitarte efectos y ponerle glancing para que si le pegas a un verde pues no te le pones glancing y a lo mejor no te, no te no sube la barra este es un hit no es como hator es como un como un chihu. y última habilidad pasiva cuando los enemigos eliminen los efectos dañinos la barra de ataque de todos los aliados incrementa 95% Aquí no, eh, no estoy muy seguro si es 25% por cada efecto que yo lo dudo. Yo creo que es 25 cada vez que se quitan efectos. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que el, el oponente llevas un Chihu, esto y un Velenus o una Sabana. Llega Chihu, quita los efectos. Sabana rompe defensa. El oponente se los cleansea y tú este te sube la barra, un poquitito. Y le puedes clinsear con este, ¿no? O sea, te aceleras. Y luego, ¿qué haces? con qué, eh, ¿Cómo puedes volver a romper defensa? Esto no se juega con Sabana, ni se juega con Velenus, Que tienen 5 turnos y 4 turnos en la última habilidad. Esto está diseñado para jugarse junto a Elena. Que cada turno puede romper defensa. Junto a Raki, que cada 2 turnos puede romper defensa. Esto, eh, este monstruo, pues le llamaríamos a él como huevos, ¿no? Como le decíamos... El de, ah, eh, el oponente te juega una Triana, un... Una Triana, un Belajuel y una Fran, la famosísima, le, le llama a la gente la Squishy, ¿no? Eh, la estrategia sería así, tú llegas, le stripeas, le rompes defensa, el oponente eh, se vuelve a clincear con Belajuel tú le vuelves a quitar defensa con Hangen, Hangen, subes la barra, Elena vuelve a romper defensa y ahora sí le empiezas a reventar. Eh, tiene que ser, esto está hecho para trabajar con strippers, que, digo con strippers, con monstruos que mm, pon, rompan defensa muy seguido para hacer una, una estrategia más completa. La verdad es que se me hace bastante simple el monstruo, no es la gran cosa, a menos que a, a alguien, algún asiático le encuentre un combo loco, y ahí lo veremos ya en Kenji. Eh, el pumbaek este... Está interesante. Este ya es un atacante. Buenas estadísticas de todo. Ataca a los enemigos. El mismo secundario que quita efectos y pone glancing con escalado de ataque. Bueno para support. Bueno para atacantes. Atacas a todos los enemigos 3 meses para disminuir su barra de ataque. Un 50% con cada ataque. Incrementa el tiempo de recuperación de las habilidades en un turno. Si la barra de ataque del objetivo está cero. O sea, te va a bajar en teoría 150% de barra. Si te dejan cero te resetea un turno. Eh, tenemos a Sabana. Que baja barra, pone bufo de, de, de velocidad y rompe defensa. Tenemos a Charlotte que baja velocidad, baja la barra y te sube la barra a ti. Pues de los creadores de esos monstruos, tenemos ahora el que baja la barra y te resetea. Oh, no está mal, la verdad es que hace algo diferente. Y el hecho de que com tú tome algo que ya sabe que no está roto para no tener que hacer pruebas ni tener sorpresas. Como que te salga otra vez un monstruo como la gata de la oscuridad. Simplemente lo que hacen es pim, pam, pum. Le ponen los efectos a, a este monstruito. De bajar barra y resetear y ya se puede utilizar. Está hecho el trabajo. Lamentablemente ahorita estamos... Eh, muchas, muchas personas y muchos monstruos tienen cooldowns muy altos o de plano. Como Loren no tienen cooldown. Así que mientras existan monstruos como Loren, estos monstruos... Eh, la verdad es que los van a ver en una de cada 50 peleas en RTA, en arena a lo mejor algún loquito lo utiliza para atacar porque debe pegar, esto debe pegar bien. Escalados de ataque y escalados interesantes. El secundario eh, debe pegar bien unos 360 y eso es mucho, eh. Unos 300, 360. Y bueno, pues la verdad nos quedamos con un monstruo bastante normalito. Que no es la gran cosa. Combinación de otras dos habilidades. Si quieres algo muy específico, para qué mejorar a Pumba que mejor saca algo un poquitito mejor. Pero que todavía sea peor. Que el meta. Entonces, eh, la verdad es que no lo veo gran cosa. Combinar habilidades que ya existen. En un nuevo monstruo. Y a crear tanto hype para eso. Me parece bastante, bastante bajo. Ahora vamos a ver este. Este me parece en, en la perspectiva muy bueno, el mejor de todos, pero si lo comparas con una llana, es un pedazo de, de, de estiércol. Lo comparas con llana, Artamiel y todavía está con el nerfeado Ragdoll y sigue siendo eh, bastante mediocre. Secundario de atrapar monstruos, un atacante, escalado de ataque con el básico, escalado de ataque con la ulti, pinta un dragón gigante para que todos los enemigos... Eh, este ataque no se puede contraatacar Y todas las habilidades pasivas de los enemigos No se pueden activar O sea, si hay un Amijo no se activa su pasiva Si hay una Triana no se activa su pasiva Si hay un eh, Taranis No revive, Vanessa no revive Anula todas las pasivas Debe tener un ataque un, Una estadística monstruosa eh, Lamentablemente Como les digo, todos estos monstruos Son para el meta de la velocidad No hay eh, Velocidad y clip no tenemos ningún cambio. Este es un monstruo que no se activan pasivas cuando pega. No te puede revengear el verde. No te puede revengear la mijo. No se activa la pasiva de mijo. Ni de triana. Ni de nadie. Le pegas a perna y lo mandas eh, a, a llorar a otro lado. Y bueno, líder de ataque. Un atacante muy firme. Obviamente necesita que le rompa. Romperle defensa al oponente y bufo de ataque, así que la verdad es que es un buen monstruo, buen diseñado, no se fueron a nada complicado, tomaron, eh, tomaron cosas que ya existían y las combinaron de diferente manera para no tener que pensar, no tener que no tener que arreglar el meta, no exponerse a que salga otra mijo, otra gata de oscuridad, que la verdad es que son repugnantes y pues crearon estos monstruos, ¿qué les puedo decir? Y bueno, ahora vamos a tener a Mogwall. Elimina todos los efectos dañidos concedidos a todos los aliados. Una habilidad de cada cuatro turnos. Y le pones eh, amenaza a uno de los aliados por dos turnos. Al que tú selecciones. Eh, mientras, la amenaza no sirve. Mientras no. Mientras no se puede. Mientras se puede stripear no sirve la amenaza. Ya de entrada. Cada cuatro turnos. Ganas un turno después, así que puedes stripear. Es como una praja que no cura, sino que cleansea. No cura, cleansea. Ninguna habilidad especial, eh, muy inferior a Pater, la verdad. Y Pater se está utilizando muy poco, no porque pocas personas la tengan. Tú te metes a Guardian y todo el mundo tiene a RTA, Guardian, Guardian 2, Guardian 3. Y todos tienen Artamiel, Ragdoll. Simplemente no se usa Pater y este es inferior a Pater. Así que eh, buenos monstruos. Pues es que son habilidades que ya existen no hay nada nuevo no hay pasivas que contrarresten el meta toman habilidades que ya existen las combinan de diferente manera copian diseños de personajes de caricaturas y nos los ponen así eh, al menos no están no son yo la neta la neta prefiero estos monstruos sí todos feos pero que sean en serio el estilo de Summoner War no que cada vez se ven más como Así como de caricatura. Este, este monstruo eh, Masha es un diseño muy 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 simple que ya ha existido muchas veces. Hay un personaje idéntico en Final Fantasy que salió en Final Fantasy Break hace mucho tiempo y muchos personajes iguales. Copian diseños. ¿Para qué irte a algo diferente? Y no ya eres tú, nada, no es cierto. Entonces este, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que eh, va a pasar lo mismo. Se va a retomar algunas cosas Quien los tenga pues van a intentar jugar Clip a su manera No se puede jugar clip lenta mientras exista Dabnis, Gany, Hathor y todo eso eh, A menos de que en serio Seas muy 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 bueno Y lleves mucho tiempo jugándola Hayas practicado mucho Y la clip rápida pues meta de velocidad amigos Meta de velocidad Y monstruos bastante normalillos eh, Tienen buenas habilidades pero No solamente se dejen confundir o sea que combinen muchas cosas. En un cooldown muy alto, no necesariamente eh, tiene que estar roto. Esto está fuerte, ¿no? Pero es que mira lo que combina. Subir velocidad es una. Pegar es dos. Debilitar defensa es tres. Bajar barra es cuatro. O sea, son cuatro efectos. A ver, díganme, ¿qué monstruo de estos tiene cuatro efectos? No, ninguno. Entonces no se vayan por, no, no se dejen engañar. Sí se pueden ser, pueden servir, pueden utilizar, pero eh, la verdad es que no, no creo que cambie nada el Meta, ¿eh? El Meta va a seguir siendo Seara. ¿Quién en su sano juicio va a utilizar esto habiendo una Seara? Esto no da líder de velocidad, no estunea, no se sube la barra con el básico. El Meta va a seguir igual. Y bueno, pues espero les haya gustado el análisis sincero. Eh, pues sería todo por mi parte, espero se hayan divertido. Y pues pásensela bien eh, Vamos a estar haciendo eh, Stream en Twitch todos los días Estamos a las 3 de la tarde Hora México, ahí estamos un ratito Pásense si quieren eh, Estamos aprendiendo de RTA, jugamos RTA Hacemos revisiones Hacemos un buen de didactic De actividades eh, Platicamos entre nosotros, analizamos los monstruos, estos ya los analizamos en el stream, jugamos como les digo el RTA, platicamos, resuelvo dudas, prácticamente pues ya lo sabemos todo, en de, todo del juego. Y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima vez, hasta la vista amigos, adiós.